For medicine, for my medicine. And I say, go across the street. And at that point, he'll need to find a way back in the hospital to the albergue, and he'll need help paying for the medicine. You got these people, this person right here. But someone needs to actually be there to advocate for him. Who speaks Spanish. And he's going to be transferred to the hospital. Possibly. If you, are you saying we drive to the hospital without people? I'm willing to drive. See, what I wish we had is the volunteers are at the wrong. En este momento están transportando una persona que viene bastante lastimado de su pierna y lo van a llevar al hospital. Esta persona va a ser transportada y tratada en un hospital. This one's always hard to get. This one's even harder to relax. How do you say? ¿Cómo se dice relax? Relájate. ¿Qué? Relájate. 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 No, todos, relájate. Pon tu pie muy... Suéltalo, suelta el pie completamente. ¿Tuviste problemas con la espalda cuando estabas más joven? Sí. ¿Te caíste o algo? ¿Qué tanto será para que caiga? Relájala completamente. No, just relax. Nomás déjala caer así. Pretend she's a doll. Sí, como si fueras una muñeca, déjala así caer, así bien relajadita tu pierna, así. Suéltala así. Either she's tensing up or she's... What was her spinal cord injury? What was the injury? ¿Cómo te lastimaste? Me caí. She fell. ¿Cómo te caíste? ¿Así de espaldas o de canto? En el desierto me caí así. ¿Esta vez que ibas caminando? Sí, la segunda vez. Oh, she was walking on the desert this time, the second time. And she fell and... And injured her spine? ¿Y te lastimaste la espalda o cómo? No sentí que me haya lastimado. No, nomás... Y de aquí fue cuando me caí en la piedra. That shouldn't affect. Y aquí cuando me caí también de esto, se me fracturó el pie. She fractured her foot when she fell, she said. Oh. Y de aquí me corté. Even that I wouldn't even... Oh, wow. Y aquí también. She broke everything. Así fue el machete. Y así ¿Qué estabas haciendo con el machete? Peleando con el machete. ¿Peleaste con una persona? Sí. ¿Sí? ¿Y te dieron un machetazo a ti también? Sí. Pero si no hubiera cargado machete, me... ¿Oh, te hubieran matado? Sí. ¿Y la otra persona resultó mal también? Pues no, porque era señor. ¿Era un señor? ¿Y no le pasó nada a él? No, porque el que cargaba ahí estaba así de chiquito. ¿Y el de él? Y él estaba así de grande. ¿Entonces se echó a correr? Sí, corrió cuando me vio aquí, cuando me vio. Voy a decirle al profe. Sí. ¿Ya fue? ¿Ya? Sí, that whole nail might fall off. Yeah. That'll go down by itself and it shouldn't be that. That's deep. See how you can tell by the color and everything that it's already starting to go down and it's a lot deeper than most blisters. So there's no reason to lance that. You'd have to lance pretty deep and you just risk an infection way in there. Right.
I think that's not going to open by itself, let it go down. This one's already busted open. That one's already gone down, and it's mostly good. I'm sure it's very painful still, but there'd be no benefit. A lot of times people want everything pumped, you know? Ay, está hinchado como mío. Can you help me? Do you need something? Oh, tranquilo. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Ay, sí. Hasta rechín. ¿Y los otros, pero compré? They're both abnormal. Ay, pero me he tomado pastillas y no se me quita dolor. The lateral malleolus. ¿Cuál es el dolor que tiene el pie también? Sí, hace como ya estaba bien hinchado. ¿Se cayó? Es de que va una zanja y... ¿Pero se falseó su pie? No, nomás es, yo creo, como de que va uno caminando y de repente no ve una zanja porque está oscuro. Igual que este uno acá, como muy con ganas, no sé cómo. Igual que este. O sea, aquí tenemos a personas que durante la travesía han sufrido estas fracturas en sus pies. Y esto es lo que las hace o los hace perecer en el desierto, ¿verdad? Porque no, ¿de qué le salió? ¿Quién sabe? Como que se me están deformando, yo digo. Pero ahí tiene, en este dedito tiene, ¿verdad? Caminó bastante. ¿Cuándo caminó usted? ¿Dos noches? ¿Y luego la regresó a la migración este día? ¿En la mañana o ayer? Ayer. ¿Ayer? ¿Cómo se sintió cuando la regresó después de haber caminado tanto?